Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Hoy 20 de enero ya, señores. Mañana es feriado por el día de Nuestra Señora de la Altagracia. Mañana 21 de enero, pero hoy todavía estamos aquí acompañándoles a cada uno de ustedes. Gracias a quienes nos ven a través de Teleradio América, Canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable. Pero también usted que está allá en la pantalla, en su televisor, en el celular, en la tablet, en cualquier dispositivo móvil donde tenga acceso a través de la red de YouTube, que nos sigue a través de Edith Febles. Recordarles ir también a la campanita, usted que ya se suscribió, o a las personas que no lo han hecho, para que se suscriban al canal y la comunidad pueda seguir creciendo. Edith Febles en YouTube está el contenido de La Cosa Como Es, viéndonos en vivo o también para verlo ya en diferido una vez concluye el programa. También están las redes sociales de @EdithFebles en Instagram y Twitter. Y por supuesto, acompañarme a mí también, como no, a través de mis redes sociales, @OglaBetiza. En el día de hoy, como ya les había anunciado ayer, íbamos a hablar, este programa lo vamos a dedicar al expediente Odebrecht, la sentencia que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional emitió en el caso Odebrecht, que todos, desde diciembre de 2016, estamos aquí en República Dominicana muy atentos, sobre todo porque se dijo, se pagaron 92 millones de dólares en sobornos para ser beneficiarios de obras del Estado a través de distintos procedimientos. Y eso es lo que vamos a determinar hoy, porque cuando el año pasado las juezas emitieron la condena para Ángel Rondón Rijo de 8 años de prisión, 5 años a Víctor Díaz Ruas y descarga para otros 4 de los imputados, todos nos preguntamos, ¿dónde están los sobornados? Si hubo soborno, ¿quién sobornó? ¿Dónde? ¿A quién sobornaron? Entonces creo que esas interrogantes nosotros vamos a tener por lo menos luz de quién efectivamente tiene la clave para los sobornos y qué pasó en este tipo de hechos. Esto lo vamos a desglosar, lo vamos a analizar con ustedes, porque entiendo que es una decisión importantísima para que usted se haga su propio juicio a la luz de lo que ponderaron las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. De igual manera, recordarles que con relación a los temas nacionales, estamos viendo que en el día de hoy el Ministerio Público tiene la solicitud de medida de coerción para el caso del señor Alexis Villalona, que fue la persona que todos vimos en un video en las redes sociales que repudiamos durante varias semanas. ¿Cómo fue golpeada una mujer luego de un accidente de tránsito? Si no obstante a esto, que él se dio a la fuga, expresando múltiples excusas como tal e incluso pidiendo perdón a la sociedad dominicana. Y en el día de hoy está previsto que el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Peravia, luego de un aplazamiento, conozca la solicitud de imposición de 1 año de prisión preventiva que ha pedido el Ministerio Público. Hay otros temas de interés nacional, la feria de Fitur que se celebra en España, donde está el presidente de la República, se ha dado a conocer una gran cantidad de actuaciones y de recursos e inversión para la República Dominicana en la parte de nuestra industria sin chimenea, que es el soporte de la economía local, sobre todo con relación a la crisis económica y la advertencia que hace de hecho la Organización Internacional del Trabajo, que prevé que unos 59 millones de puestos de trabajo en el mundo se perderían, o sea, tendríamos un déficit en ese sentido, lo cual es un reto mayor para la República Dominicana, que perdimos cientos de miles de empleos por la pandemia del COVID-19. Este tema y otros más están también relacionados al tema del COVID-19 en nuestro país, pero el día de hoy, como ya informamos anteriormente, vamos a dedicarlo al expediente, la sentencia de Brecht, que son 2.299 páginas, y usted va a ver todo, una parte, en cuanto a los sobornos y los presuntos sobornados, según el primer tribunal colegiado. Vámonos a una pausa y al regreso hablamos del tema. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? ¿Que te atreviste a intentar cosas nuevas?
que decidiste hacerlo más que pensarlo y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? ¿Acortando las distancias? ¿Llegando a donde te esperan? ¿Ganando tiempo? Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña. Como ya adelantábamos y hablábamos antes de irnos a la pausa, en el día de hoy hablamos del caso Odebrecht, el caso de Odebrecht. Y antes de irnos a la sentencia, quiero volver a refrescar la memoria nacional. Yo creo que a todo el mundo sabe de qué se trató el caso Odebrecht, cuándo empezó, cómo empezó, por dónde y cuántas eran las personas implicadas. Recordamos que en diciembre de 2016, cuando la compañía Odebrecht, a través de un acuerdo con los Estados Unidos, admitió haber impartido sobornos en distintos países, incluida América Latina y República Dominicana, era uno de esos países donde más recursos habrían pagado de sobornos. Aquí Odebrecht dijo que pagó 92 millones de dólares. Durante este tiempo, la Procuraduría desplegó una investigación. Esa investigación, se hicieron interrogatorios a decenas de personas, incluidas funcionarios, exfuncionarios, diputados, senadores, directores de ministerios, también a empresarios. Algunas entrevistas nosotros las conocimos o se dieron a conocer las personas citadas, otras no se conocieron. En fin, empezó todo un proceso que en mayo de 2017 el Ministerio Público solicitó medida de coerción y para ese momento había imputado a una cantidad de personas. Hablamos que en ese entonces el Ministerio Público solicitó medida de coerción contra Ángel Rondón, quien era o quien es, porque él ha dicho que sigue siendo el enlace comercial de la empresa constructora Norberto Odebrecht en República Dominicana. También estaban incluidos Víctor Díaz Ruas en su calidad de exministro de Obras Públicas, Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional del INAPA, que también estaba Víctor Díaz Ruas. Recordamos el Ángel, además también figuraba el presidente de la Cámara o expresidente de la Cámara de Diputados, en este momento como legislador, Alfredo Pacheco. Figuraban los senadores Julio César Valentín, figuraba Rudy González, figuraban Juan Temístocles Montás, quien era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Máximo de Olio, Radamés Segura, Conrado Pitaluga, el señor Andrés Bautista. Figuraban dentro de los imputados que el Ministerio Público en ese momento señalaban como presuntos beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Luego de esto se agotó la etapa preliminar.
en donde se les impuso medida de coerción. Primero se impuso prisión a unos cuantos, luego presentación periódica a otros. También estaba el senador y estuvo hasta el final Tommy Galán, que precisamente por él y por Alfredo Pacheco estaba lo del tema de la jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia. Con el paso de tiempo, se presentó acusación formal y fueron favorecidos con archivo provisional unos siete de los imputados en ese primer momento. También estaba el señor César Sánchez, quien era también de la EGI, y Máximo de Olio por igual. Luego de este proceso se presentó acusación para siete personas, y ahí se introdujo a Jesús Vázquez, quien también fue presidente del Senado, pero que no estuvo en la etapa preliminar. Con todo esto, la Suprema Corte de Justicia, el juez Francisco Ortega Polanco, emitió un auto de apertura a juicio. Luego el pleno de la Suprema Corte de Justicia fue a conocer el expediente. En ese momento, durante todos los incidentes que se dio en el proceso, el pleno de la Suprema Corte de Justicia dice: nosotros no podemos conocer este caso aquí porque solamente tiene jurisdicción privilegiada el senador Tommy Galán, y una forma de garantizar, y se le debe garantizar el derecho a recurrir en apelación si emitimos una sentencia en ese sentido, y por eso el expediente se mandó al Distrito Nacional. Quedó Tommy Galán en la Suprema y luego entonces fue que apoderaron a estas juezas del primer tribunal colegiado. En medio de este proceso, Tommy Galán pierde la candidatura o el proceso electoral en su provincia San Cristóbal y por ende pierde la jurisdicción privilegiada y su expediente va también al primer tribunal colegiado. Les hago todo este recuento para que ustedes, en forma de resumen, porque todo lo que pasó durante esos dos primeros años es muy largo, pero se dieron a conocer muchísimas informaciones, sobre todo de quienes, según el Ministerio Público, cómo se recibieron los sobornos a través de las empresas del señor Ángel Rondón. Ángel Rondón explicó y dijo en decenas de ocasiones: yo no repartí sobornos. Si bien el Ministerio Público lo identificó a él, que según Odebrecht había dicho, Ángel Rondón era la persona que había distribuido los sobornos, Rondón dijo, todo el tiempo dijo: yo no distribuí sobornos en República Dominicana, yo no soborné a nadie, yo tenía tres calidades como para trabajar con Odebrecht: yo era su representante legal, yo era también contratista de Odebrecht, yo en algún momento fungí como asociado de Odebrecht para otros trabajos, y en esa calidad yo recibía dinero de Odebrecht. El Ministerio Público presentó a Ángel Rondón y todas las empresas que había conformado el señor Ángel Rondón durante el tiempo que tiene de servicio, algunas offshore, otras reconocidas en República Dominicana. Es decir, hubo un despliegue de información, una gran cantidad de material, que recuerdo que en un momento durante la audiencia ante el juez Francisco Ortega Polanco, Ángel Rondón le dijo al Ministerio Público que si ellos querían la verdad, no iban a saber qué hacer con la verdad. Y por eso yo quiero rescatar esas informaciones antes de presentarle lo que hay en el expediente. Yo tengo la imagen, y ya lo tenemos ahí el titulador, de las primeras o de las declaraciones que daba Ángel Rondón Rijo en ese momento cuando estaba ante el juez Francisco Ortega Polanco. Nosotros tenemos esas informaciones y quiero que ustedes las vayan viendo conmigo, sobre todo cuando él hablaba en referencia a los presuntos sobornos y quién sabía de los sobornos que pagaba Odebrecht en República Dominicana. Aquí tenemos la primera información que Ángel Rondón Rijo le presentaba al Ministerio Público y detallaba. Él decía que Odebrecht tenía un mecanismo para sobornar a los funcionarios y que utilizaba diferentes estrategias o instituciones. Pero van bajando conmigo en esa información. Quiero citar textualmente el tercer párrafo donde lo decía Ángel Rondón ante el juez Francisco Ortega Polanco. Si el Ministerio Público hubiese interrogado a Marco Cruz en este país o en Brasil, yo quisiera saber qué iban a hacer ellos con esa verdad que Marcos le iba a decir.
¿Quién era Marcos Cruz? Marcos Vasconcelos Cruz era el director de Odebrecht, vamos a decirlo así, en República Dominicana durante todos los años en que estuvo aquí, en los primeros, hasta antes del proceso que estallara el escándalo por los sobornos de Odebrecht. Marcos Vasconcelos Cruz, una pieza fundamental para la investigación del Ministerio Público, nunca fue interrogado. El Ministerio Público fue a Brasil. No fue a Brasil, mejor dicho, tenía autorización de ir a Brasil, la pidió al juez Francisco Ortega Polanco, pero no fue a Brasil. Y Ángel Rondón decía que quien sabía de los sobornos era Marcos Cruz. Tenemos otra noticia en ese tiempo, que también luego que Ángel Rondón fue al Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, es la segunda noticia que también tenemos en ese orden, que cuando Ángel Rondón decía que Jean Alain le ofreció un acuerdo para acusar a dos o tres personas en el caso de Brecht, él también ahí refería una cita textual, en este caso ante el Tribunal Colegiado. Bajamos al párrafo quinto, donde dice: no fue casualidad que a Marco Cruz lo sacaran del país en diciembre. ¿Usted sabe por qué sacaron a Marco Cruz de República Dominicana? Porque si hubiesen entrevistado a Marco Cruz, no lo dejan salir. Marco Cruz no hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina, hubiese tumbado el sistema político nacional. Porque si en este país hubo soborno, yo se lo dije a él, a Jean Alain. Marco Cruz lo sabe. Ángel Rondón era muy enfático que quien sabía de los sobornos era Marcos Vasconcelos Cruz. Marcos Vasconcelos Cruz era quien sabía de los sobornos de Odebrecht en República Dominicana. Él lo reiteró en muchas ocasiones. Ángel Rondón hablaba a la prensa, decía: ¿por qué no trajeron a Marco Cruz? ¿Por qué no hablan con Marco Cruz? Marco Cruz era quien sabía. Y yo les voy a presentar efectivamente lo que habla el tribunal con relación para que nosotros identifiquemos si realmente la única persona que sabría de los sobornos de Odebrecht era Marco Cruz. ¿A raíz de qué? Lo vamos a hacer con el análisis que hicieron las juezas, con el dinero que recibieron las empresas, con las transacciones que se hicieron. ¿Quiénes fueron las personas que retiraron dinero del dinero que mandó Odebrecht? ¿Quién retiró ese dinero en efectivo, en pesos y en dólares, según las mismas pruebas que aportaron al Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en este caso el Ministerio Público y el señor Ángel Rondón Rijo? Y vámonos ya al expediente, que nosotros lo tenemos allá, que nuestro titulador lo tiene, que lo compartimos en el día de ayer, para empezar ya directamente a tratar el expediente del caso de Brecht. Y quiero que ustedes, yo les decía y les dije que el expediente tiene unas 2.299 páginas, que tiene muchas de todos los incidentes que ha pasado en el proceso, de todas las conversaciones, todo lo que tuvo que definir el tribunal, la acusación del Ministerio Público, que fue extensa. También lo que aportaron las partes, pero con relación a la individualización precisa de los cargos en esa sentencia, el razonamiento de las juezas, vámonos, ustedes van a encontrarlo a partir de la página 1924, si mal no recuerdo, pero nosotros vamos a empezar en la 1928, en la página 1928, que es donde vamos a ver lo que dijo el tribunal y lo que hablaba en ese momento, lo que se tomó en consideración a la hora de abordar el expediente del Ministerio Público con relación al señor Ángel Rondón Rijo. Mientras los chicos arriba me acompañan, yo los voy a leer, se lo voy a leer textualmente aquí en este expediente. Ya tenemos la página, ahora soy yo con la computadora, que se me perdió, 1928, en la página 1928, les decía, en la parte final, que es donde vamos a empezar a leer lo que decía o lo que dice el tribunal, lo que tomó en cuenta a la hora del Ministerio Público o a la hora de ponderar lo que dijo. En la página 1928 dice: a partir de la actividad probatoria desplegada a juicio, tanto por la parte acusadora como por la defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo, surge como hecho no controvertido
Es decir, admitido por ambas partes lo siguiente. A. Que desde la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se ordenaron ejecutar transferencias a las cuentas Lancha Corp del Maybank en Antigua, también en el BSE Overbanks de las Bahamas, en el Banco Continental de Panamá, en el Banco Santa Cruz y en el Banco Múltiple de las Américas, a las cuentas de consultores y contratistas Amiro Santana, consultores y contratistas Conanza Internacional. Que estos pagos fueron realizados a través de transferencias electrónicas desde las cuentas Clings Service, Innovation Service, también Trident, Intertrident, Constructores Internacionales Sur. Ahí está mencionando las empresas del señor Ángel Rondón. Eso es la página 129. Nosotros continuamos en esa página donde el Ministerio Público, en la página 129, relata los hechos no controvertidos. Cuando el Ministerio Público dice, cuando el tribunal dice un hecho no controvertido, es decir, que tanto lo admitieron, lo asumieron el Ministerio Público, como el imputado Ángel Rondón Rijo. Para este caso, para comprobar cómo el tema de las transferencias, que es a lo que a nosotros nos corresponde en el día de hoy explicarle a ustedes y por qué si teníamos un soborno no tenemos sobornado, nosotros lo vamos a ver como lo explicaban el tribunal en ese momento. Y vámonos a la página 134. Porque todo lo que está más adelante son detalles de lo que habla la jueza y el tribunal. En la página 134, al principio, en 1134, perdón, es que estoy confundiendo la cifra. En las 1934, en el punto 42, dice, al examinar la documentación contenida en estos expedientes, formulación de la solicitud de transferencias, órdenes de pago por cuentas, estados de cuenta de las empresas offshore ordenances, comunicaciones en lo que se le instruye transferencia y correo electrónico, lo que remiten adjunto los archivos contentivo de toda la información requerida para la ejecución de las transferencias extraídas de los archivos seleccionados del sistema Drowsy. El sistema Drowsy fue el que Odebrecht le dio al Ministerio Público, que contiene todas las transacciones que desde el Departamento de Operaciones Estructuradas se transfirieron al señor Ángel Rondón. Dice el Ministerio Público, desde el sector de el tribunal, se registraron las siguientes transacciones y se transmitieron. Ahí están los montos. 44 transacciones desde la cuenta Lanch & Corp por el monto de $49 millones. No voy a leer todas las cifras porque son muchas. 11 transacciones a las cuentas de Lanch & Corp en otro banco por $3 millones. 2 transacciones en otras cuentas más, y así sucesivamente sigue contando todas las transacciones, que el tiempo aquí en televisión no nos da a presentarlas todas, pero si nosotros nos vamos al punto en la página 1935, en el punto 43, al final de la página, el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dice, del examen de la documentación contenida en los expedientes examinados, se constata además que de las transferencias predominantes como órdenes a las empresas offshore, Clean Service, y son 69 transacciones de un total de 97 transacciones registradas. En las restantes transacciones figuran como ordenantes Constructoras Internacional del Sur, Fact Track Global Trading, Innovation Research, Engineer and Development, Trident Intertrident, empresas creadas y constituidas por operadores de la División de Operaciones Estructuradas para ser utilizadas en el esquema del pago de soborno. Y tal como ha sido examinado en el apartado anterior, seguimos a la página siguiente, que todas estas transacciones fueron tramitadas, registradas en el sistema Drowsy por los empleados del sector de operaciones estructuradas identificados por la constructora Novelto Odebrecht como Marcelo Rodríguez, y ahí está dando los nombres de esas personas
en relación a la división de operaciones estructuradas que crearon estas cuentas. El tribunal está diciendo que esas cuentas que estaban ahí no fueron las identificadas directamente por el dadas a conocer por las partes, sino tomadas en cuenta por el sistema Drawsin, fueron creadas por los propios empleados de Odebrecht para que se tramitaran los recursos al Departamento de Operaciones, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas. Sigue diciendo, este punto se impone precisar que tal como establecimos en el apartado destinado a lo abordado de los hechos no controvertidos, el imputado Ángel Rondón reconoce la recepción de estos valores y así lo acredita a partir de aportes e incorporación de un listado, una tabla de pagos que afirma ha recibido de la constructora Odebrecht a través de sus empresas por concepto de servicios de consultoría en promoción y tramitación de proyectos de infraestructura, cortados al 13 de diciembre del año 2016. Documentos en los que se incluye casi la totalidad de las transacciones contenidas en el expediente, en los expedientes o los dossier examinados, y agregan 13 transferencias recibidas por la Shancor desde la constructora, ya nosotros lo vimos, por un total de 3,939,395,32 dólares. Y en ese apartado, el Ministerio Público sigue contando, estamos en la página 1936, ustedes la están viendo conmigo. Quiero precisarles, hay muchos números, hay muchos datos. Y usted, para poder entenderlo, y por eso se lo estoy poniendo de a poquito, para darle ya más adelante los detalles finales de esos montos. Sin embargo, uno de los aspectos que el tribunal detalla en la página 1947, ya hemos visto lo que ya, en 1942, perdón, no 47, lo que nosotros hemos visto más adelante que les he contado con relación a los montos y transferencias. En sentido global, ¿qué es lo que dice el tribunal de cuánto se recibieron a través de esas transacciones? En la página, a la parte final de la página 1942, como se advierte, a través del Banco Múltiple de las Américas ingresó al sistema financiero nacional la suma de 104,283,969,14 dólares y 1,678,300 euros al sistema, valores originalmente acreditados desde el sector de operaciones estructuradas a las cuentas de Lanshan Corp y constructores y contratistas Conansa, que eran de las empresas que el Ministerio Público hacía referencia que Ángel Rondón habría recibido los montos. Ustedes recuerdan que Ángel Rondón decía que él no recibió 92 millones de dólares de Odebrecht, que recibió más dinero de Odebrecht. Y efectivamente, de acuerdo a las transacciones, a lo que ha dicho el tribunal en estos momentos, estamos hablando de más de 104 millones de dólares. Odebrecht admitió 92 millones de dólares. Ángel Rondón, 104 millones de dólares y 1.600.000 euros. Calcule, vaya sacando los montos de todas esas transacciones de las que el Ministerio Público y Ángel Rondón hacían referencia en ese momento. Y siguiendo con esa misma acusación, en la misma sentencia, en la página 1944, y nos vamos al punto 60, ya la vimos en la 1944, ya la leímos con ustedes. Y en sentido general, esa es la cantidad de recursos que ingresó al sistema financiero, 104 millones de dólares y 1.600.000 euros. Eso es lo que, en sentido general, la cantidad de recursos que el tribunal parte para hacer su análisis. Ahora, ¿cuándo entraron esos recursos? ¿Cómo entraron esos recursos? ¿Quiénes sacaron esos recursos? ¿Y en qué momento fueron retirados del Sistema Financiero Nacional esos recursos? Nosotros se lo vamos a presentar después que vengamos de la pausa. Se los voy a presentar porque eso es importantísimo y ahí usted va a conocer por qué
¿Por qué decimos quién podría tener la respuesta a los sobornos que Odebrecht admitió que pagó en República Dominicana? Vámonos a una pausa. Para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. ¡Ay, sí! Lo fácil que es de usar. ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? ¿Acortando las distancias? Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Les decía antes de irnos a la pausa de la cantidad de recursos que el Ministerio Público, de acuerdo al expediente, dijo que entraron a las cuentas y que Odebrecht envió a través del Departamento de Operaciones Estructuradas a Ángel Rondón. También el listado que Ángel Rondón presentó al tribunal, que fue lo que las juezas utilizaron de base para emitir su decisión. Nosotros tenemos la fotografía de las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional para que usted, para refrescarle la mente de quiénes estamos hablando. Usualmente la gente se concentra más en la Suprema Corte de Justicia, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Miren, en los tribunales ordinarios es realmente donde está la mayor carga del sistema judicial dominicano y ahí se emiten decisiones que son trascendentales y son las que toman de base para cualquier situación que haya en nuestro país. El Tribunal Colegiado del Distrito está precedido por las magistradas Giselle Méndez, está integrado por la magistrada Giselle Naranjo y Tania Yunes, que son las tres juezas que tuvieron que analizar este expediente Odebrecht, que recuerden que para entonces emitir la decisión de que... Del descargo en favor de estas, de las otros cuatro imputados, analizaron un sinfín de documentos. Y en estos documentos, y por eso es importante a la hora de judicializar, por eso es el tema de la prescripción de actos de corrupción en República Dominicana es muy importante. Ya podemos bajar acá. Es muy importante. ¿Por qué? Porque las juezas, para emitir el fallo, establecieron que hay delitos que prescribieron por el momento en que pasó y que ya no se podía aplicar la norma. Y al establecer esa prescripción, hay recursos y hay transacciones y hay movimientos que ellas no contemplaron para hacer referencia a la decisión que emitieron con relación al señor Ángel Rondón. ¿Por qué? Porque no correspondería al análisis equitativo de una sentencia judicial. Eso es la parte perjudicial, por ejemplo, cuando tenemos delitos que son prescriptibles, como la corrupción. Existe un debate de que sí o de que no, pero actualmente en República Dominicana hay lo que es la prescripción del delito. Vamos entonces a ver en el expediente, como ya les mencionaba anteriormente, lo referente a las transacciones y los recursos que recibió la cuenta del señor Ángel Rondón. Y quiero empezar por, nuevamente, vámonos a la página 1950. En la página 1950, en el punto 68, que entiendo que es un punto importante a destacar,
dice que la relación de los movimientos de las cuentas del señor Ángel Rondón Rijo registran además de las cantidades que ya se habíamos identificado. Las 107 transacciones de débitos de cuentas por el valor que ya habíamos, que se había mencionado, aun cuando estos montos fueron colocados a su vez en una columna tildada en efectivo, lo que nos permitiera inferir que así fueron egresados, no hemos localizado instrucciones escritas respecto de estas transacciones que nos permitan establecer con certeza esta premisa. Por lo tanto, estos valores que bien pudieron ser entregados en efectivo no han sido incluidos en el total establecido en el párrafo precedente. El párrafo precedente dice que los valores ingresados al Sistema Financiero Nacional del Banco Múltiple de las Américas en el periodo comprendido entre agosto de 2008 y febrero de 2014 fueron retirados en efectivo la suma de 707.148.162 pesos y 3,864 dólares con 714 dólares, es decir, 3,864,714 dólares es lo que se retiró a través de la cuenta del Banco Múltiple de las Américas en efectivo. ¿Qué detallan las juezas con relación a las transacciones en efectivo que se retiraron de las cuentas? En la página 1957, vamos a la parte final. Como se puede apreciar, a partir de las reflexiones previamente desarrolladas y de las operaciones conjuntas y armónicas de las pruebas aportadas en estricto apego a la sana crítica racional, es decir, a la regla de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de experiencia, esta instancia colegiada ha podido establecer como premisa cierta, es decir, que es verdad, que en el periodo comprendido entre junio 26 y agosto del 2008, en el que se aprueba en el Senado de la República el contrato de financiación para el valor de 8,966,000 dólares, el contrato para ser utilizado por la constructora en la etapa del proyecto hidroeléctrica Pinalito, en la página siguiente, seguimos, y el convenio de cesión de enmienda de los contratos de la construcción y financiamiento de la autopista del Coral, ingresaron al Sistema Financiero Nacional la suma de 1,022,614 dólares. El siguiente párrafo, en fecha 14 de julio al 4 de agosto del año 2008, fueron retirados en efectivo a través del cambio de divisa la suma de 30,860,500 pesos. Durante el año 2009, en el cual se firma la adenda 1 al contrato para la rehabilitación de la carretera Casabito-Constanza, el tramo del cruce de la autopista Duarte, el contrato de ejecución y conclusión de los trabajos y las adendas 2 a los contratos que ya el tribunal ha establecido aquí, que no se lo voy a leer por un tema de tiempo, pero está conmigo, ingresó al Sistema Financiero Nacional 4,908,415 dólares. De esos fueron retirados en efectivo la suma de 84,841,624. Y ahí el tribunal va detallando todos los puntos en referencia a esas transacciones. En el punto 75 de esta misma página dice, se verifica solo en esos 4 años, 2008, 2009, 2010, 2011, el total de valores ingresados al Sistema Financiero Nacional a través de las transferencias realizadas por las offshore y que fueron retirados en efectivo, la suma de 326,236,471 dólares. Se retiraron también 1,264,000 dólares. Fueron retirados a nombre de la Chancol del Sistema Financiero Nacional. Las juezas, y por eso les digo que con relación al tiempo,
que esos activos habrían sido retirados, y ahí vamos hablando de la persona que el tribunal menciona en estos casos, por la persona identificada como Kelius Marius Rondón. Esa persona es prima del señor Ángel Rondón Rijo, según la información que se ha dado a conocer durante el caso Odebrecht. Entonces, en el periodo realizado de los años, y seguimos en la página 1957, el Ministerio Público detalla, vamos al punto 82. Como se puede apreciar, estos valores carecen de relevancia. En ese sentido, no el Ministerio Público, el tribunal, y estoy leyendo rápido porque tenemos el tiempo en contra, por eso ayer les advertía que este caso de Brecht y esta sentencia es importantísima verla, porque tiene valores que sobrepasan, y usted tiene que ver los números con detalle, con precisión. Pero yo quiero, porque las juezas hablan de la relación del señor Ángel Rondón y sus empresas, pero los montos, según ellas, que el señor Ángel Rondón recibió de Odebrecht como pago por las acciones que él habría ejecutado en su calidad de consorciado, en su calidad de contratista, todo eso, esos montos no son inferiores a los que ingresaron al sistema financiero nacional. Y entonces, en el punto de, vamos, como ya les explicaba, en la parte, en el 79, la página 1955 dice, de este sustento de la acusación, el imputado ha sometido a la ponderación del tribunal las certificaciones y constancias de pagos impuestos internos a la tesorería y de todos los recursos que recibió de la constructora Norberto Odebrecht. En la página siguiente, el tribunal establece que, como se puede apreciar en la siguiente, en el punto 82, estos valores carecen de relevancia en atención al total de los fondos recibidos e ingresados al sistema financiero nacional desde el sistema de operaciones estructuradas de Odebrecht, valores que superan los 104 millones de dólares, como hemos establecido con anterioridad, y de cara al monto que el imputado afirma ha inyectado a sus empresas para mantenerlas en operaciones y que superan los 2 millones de dólares. En el periodo analizado 2008 al 2011, solo se registra una transferencia por valor de 500 mil dólares a Hacienda Los Ángeles, que es una de las empresas del señor Ángel Rondón. Una transferencia a consultores y contratistas Conamsa por 2 millones de dólares. Una transferencia a Conamsa Internacional por 4 millones de dólares. Es decir, los montos que el ministerio, que Ángel Rondón dijo que recibió a sus empresas que tenían contrato con Odebrecht, no se corresponden a la cantidad de dinero que efectivamente sacaron del sistema financiero nacional y que fueron entregados en efectivo. Para un poco ya, ya tenemos que irnos a la pausa porque no nos queda mucho rato para despedir. Vámonos ya y para regresar muy brevemente, que el tiempo yo pensé que me alcanzaría, pero definitivamente no da para hablar de este expediente. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? ¿Que te atreviste a intentar cosas nuevas? ¿Que decidiste hacerlo más que pensarlo? ¿Y que sentiste miles de nuevas emociones? Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? ¿Acortando las distancias? ¿Llegando a donde te esperan? ¿Ganando tiempo?
y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Señores, aquí estoy tratando de resumirles a ustedes todo lo que contiene este expediente, esta sentencia del tribunal, que les invito a leerla. Léanla, porque contiene punto por punto las transacciones e hice un resumen para traérselo a ustedes, pero esto no me da, no me alcanza. Nosotros vamos a seguir viendo lo que destaca el tribunal en el expediente, en la página 1959, si volvemos a él, donde el tribunal también ponderó lo que hablaba el señor Ángel Rondón en su calidad de contratista de la constructora Norberto Odebrecht, la página anterior, 1958, dice: estos valores tampoco resultan relevantes. Luego de hablar de los montos de las transacciones que el señor Ángel Rondón recibió a través de la constructora Odebrecht, dice: esta instancia colegiada ha examinado además que se registraron transferencias de fondos provenientes de la unidad de operaciones estructuradas a unas cuentas del señor Ángel Rondón en el Banco BH de León de República Dominicana, Banco Popular, Banco de Reservas, por los montos de 41 millones de pesos, 800 mil pesos, y dice que estos valores tampoco resultan relevantes de cara al ejercicio reflexivo que hemos ido desarrollando y que nos ha permitido cuantificar los valores retirados en efectivo durante el periodo en que se desarrollaron las obras objetos de examen, sin incluir en la reflexión aquellos montos retirados por cajas o débitos por otras vías, en un supuesto en el que los valores vinculados al pago de sobornos se ingresaron al sistema financiero nacional, no se encuentran las cuentas receptoras de los mismos, pues una de estas fue cancelada y, seguimos en la página 1559, las tres restantes sumas en común dan un total de 8,800,294 dólares. En atención al hecho sujeto a controversia, se impone también analizar lo del tema de la naturaleza de los contratos del señor Rondón, que es la parte que él dice que figuraba las transferencias del Departamento de Operaciones Estructuradas. Que a decir de las partes, la constructora, los contratos de la acusadora simulaban la representación y Rondón decía que eran contratos legítimos. La reflexión que hizo el tribunal, y ahí ya nos vamos a la página, al punto 91, dice, ya yo se lo mencionaba, que la cantidad de dinero, la instancia pudo comprobar que las partes imputadas han podido constatar además que las empresas, y ahí menciona las empresas del señor Ángel Rondón, cómo han sido y que figuraron en los contratos que hizo para la constructora Norberto Odebrecht. Entonces, en el punto 97, que es ya la parte final para irme con ustedes y dejarlo ahí, como se puede advertir en la página 1963, como se puede advertir, los pagos por los servicios prestados en ocasión de los contratos examinados no vienen de un departamento oculto de la constructora Norberto Odebrecht, que hacía pagos de los libros establecidos a través de la empresa desvinculada del referido contratista. Figuran órdenes de pago y todo esto en sentido general. Señores, les advertí que el tiempo no me iba a dar. Léanse esta sentencia. Está detallado punto por punto la cantidad de dinero que se sacó en efectivo, la cantidad que ingresó al sistema financiero, 104 millones de dólares y 1,600,000 euros. La mayoría fueron retirados en efectivo y ya usted puede imaginarse los momentos y los tiempos de los contratos. Me voy, no me queda tiempo para más, solo decirles que la cosa como es seguir transmitiendo y nos vemos en una próxima ocasión.